soy el alcalde y mi puerta siempre está abierta para ti. Mi nombre es Tom Peters y tengo muchas ideas. Tom y el alcalde, hoy presentamos un poco de historia. Huele a popó. ¿Cuántos pliegues tiene usted en esos pantalones? Usted es un hombre muy pequeño. Se parece al amigo de mi papá. Es pobre y huele a salmón. Yo solo vine a ver al alcalde. Bueno, caballeros, aquí está mi plan. Siéntense y traten de usar su mente. Cierren sus ojos y lleven su imaginación lejos. Imagínense lo que miro en este momento. Un pan gigantesco cubierto de una salsa de chocolate. Pero hay una sorpresa adentro. ¡Un mono! Bien, quiero dar una opinión. Corríganme si estoy mal, pero usted tuvo un año para proponer un plan para utilizar el dinero de las becas. Bien. No sé a dónde quiere llegar con eso. ¿Sabe que vamos a perder este dinero si no se actúa ahora? Disculpe, Tom Peters. ¿Le molesta si entro? Estoy en una llamada. Pásate. Miren, él es... Tom Peters. Hola, Tom. Yo solo quería ver si usted recibió mi e-fax. Puedo regresar más tarde, ¿no es...? Renata, recibimos un e-fax de... Tom Peters. Viene sobre una idea nueva de restaurante. Es un restaurante el cual celebraría la historia. ¿Un restaurante? Ah, qué interesante. Y de historia, eso es potencial. No. Aguanten un minuto. No estoy seguro de lo que sucede aquí. Concejales, ¿pueden esperarme? Sí, esperaremos. Bien, Tom, vamos. Bien, pues las buenas noticias son que me encontré objetos de colección de la Segunda Guerra Mundial. Sí, ya sabe, todas esas grandes subastas en línea que tienen toneladas de cosas memorables y un buen trabajo artístico. Y ingresé ayer en la noche y acabé vendiendo, comprando y cambiando cosas, ya sabe. Acabé encontrando material de la Segunda Guerra Mundial y eso. Ah, genial. Sí, y dibujé unos planos para el restaurante al que llamaré, solo por el momento, Asadas del General Patton. Eso es genial, Tom. Así es, usaré todos los artefactos que compré. Oye, parece que tienes un tipo de portafolios. Concejales, ¿pueden seguir esperando? Hasta donde yo sé, seguimos esperando. Tom, deja echarle un vistazo. Sí, son algunos dibujos del diseño del restaurante. Sí, déjeme abrirlo en la primera página. Tom, se ve delicioso. Sí, creo que es una ensalada. Eso fue lo que se puso en la primera página. Ah, genial. Ah, es lo que quiere. Inmediatamente. Tom, parece que son unos deditos de pollo y unas barras de queso mozzarella. Bueno, para ser honestos, son papas a la francesa, pero ya sabe, podemos hacerle variaciones a su gusto. ¿Me podrían aguantar un par de minutos? Ah, está bien, esperaremos. Bien, Tom, continúa. Bien, esto es lo bueno. Esto es realmente lo que quiero poner en el restaurante. Ascensores hidráulicos para que podamos simular batalla y que la gente realmente se sienta en una guerra. Es genial, me encanta. Parece un soldado de juguete. Bien, no, realmente es un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Realmente este retrato es un modelo. Pero nuestra idea será tenerlo y que le cuente historias a los niños y pues, usted sabe, sirva la pizza. Me gustaría cenar en ese restaurante. Esto es una buena idea para el dinero de las becas. Lo podría tener funcionando en 2 semanas. Muy bien, podría empezarlo en este momento. Genial, me encanta. Una cosa más. Me gustaría que trabajaras con mi sobrino Terry. ¿Terry? Sí, él está estudiando la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que sería de mucha ayuda. Bien. Tom. ¿Sí? Trata a Terry como un ángel. Me gusta la pizza con pepperoni, salchicha, salsa de tomate, queso parmesano y palitos de pan.
¿Él es Terry? Sí, él es Terry. Odio mis manos. Allá hay murciélagos. ¿Ha tomado refresco? Su cabeza se ve rara. Vivo en una casa con dos puertas. Hola, soy Tom Peters. Es un gusto conocerte. El carro es chiquito. Su cuello es feo. Bueno, aquí está. Me eché un pedo en su coche. ¿Qué es esto? ¿Un juguete? Este proyecto apesta. Ah, este es mi verdadero sueño. Mi sueño llegó desde el 42. Las tropas van de aquí a allá, en guerra están. Capturado en mi decoración, enseñar y cenar historia en tu menú. ¿Qué sucede con esos hot dogs en coma? ¡Me eché un pedo! No sé si podré mi respuesta a cantar. ¿Qué tal? Videojuegos, pizzas gratis y ganas y también realidad virtual. Monedas quiero muchas, nunca habrá demasiadas. Las cambiaré por dinero y premios. Esto no está bien. Anda, vamos a... Escucha, utilizamos el dinero de las becas para educación. ¿Puedes callarte? ¿Puedes dejar de girar, Terry? ¡Mi inhalador! Tomás. Chico Tom. Tom. Tom, ¿estás bien? Wow. Está bien. Te ayudaré con tu cabeza. Creo que me golpeé la cabeza. ¿Dónde estoy? ¿Qué época es? Bien, yo te he estado manteniendo en este contenedor por semanas. Le quité el chaleco a un vagabundo, te lo puse para que estés caliente y poder moverte. Ah, bien. ¿Qué es ese olor? Tom, lo que hueles es probablemente alimento de gato. He estado viniendo cada noche a alimentarte y desde que estás inconsciente, he tomado una masa del alimento mojado de gato y te lo he atascado en tu boca y muevo tu mandíbula de arriba a abajo simulando movimiento. Pero en el proceso, parte del alimento de gato se cayó en tus labios y cara y se endureció un poco en tu pelo y en tu camisa. Ay, creo que tengo popó en mis pantalones. Ven para acá, no te preocupes, yo te ayudaré. Ay, ¿qué sucede con el restaurante? Tom, no te preocupes. Terry tomó tu idea. Y creo que te llevarás una muy grata sorpresa. ¡Ay, demonios! ¿No es maravilloso? Tom, vamos a limpiarte. Tienes mucho trabajo que hacer. En septiembre del 23, fuimos a las playas de... ¡Buen tiro! ¡Terry! ¿En dónde estaba? No lo sé. ¿Qué está sucediendo? Casi acabamos. He estado probando los láseres y el sonido. ¿Y qué hay de mis ideas? ¿Qué? ¡Mis ideas! ¡La Segunda Guerra Mundial! Necesito que organice la cocina. No tenemos nada de comida ni nada. ¿Qué? ¡Vaya a la cocina! ¡Damas y caballeros! Bienvenidos a WW Láser. La exposición está por empezar. Pizza tarjeta al veterano más cercano. Y ahora, las leyendas con los cantantes de tu italiano de la Segunda Guerra Mundial. Small diddy dong, the ball of all dong, the dang dong do, a ball of dong do, a bing a ding a ball of dong, the WW laser. Fiesta de pizza. Venga, venga todos, todos a muy bien. Vamos todos juntos a rocanrolear. Todos comen pizza, esto es diversión. Fiesta, 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 fiesta sin parar. Venga, venga todos, todos a muy bien. Vamos todos juntos a rocanrolear. Todos comen pizza. Rápido con la comida, Peters. Sí, tendré la pizza en 90 segundos. Entonces cambiaré el tiempo de descongelado a 30 segundos. ¡Tom! ¡Tomás! ¡Tom!
Tom, aquí estás. ¿Qué es ese delicioso olor? Ah, sale del microondas. Escucha, Tom, me encantaría sentarme y hablar contigo sobre tus alimentos y cómo los haces, pero tenemos un gran problema afuera. No lo entiendo. No logro entender lo que está diciendo. No entiendo lo que trata de decir. Tom, ¿estás pensando lo que pienso? Damas y caballeros, los cantantes de doo-wop de la Segunda Guerra Mundial. Quiero decir que no me gusta usar este disfraz. Mezcla de bobos. Históricamente perdimos el contexto. Sé que superaremos esto por nuestra amistad. Comamos una pizza porque somos unos bobos. Ya basta de peleas, dense las manos juntos, hay que divertirnos. ¡Vean esto! Venga, venga todos, todos a muy bien. Vamos todos juntos a rock and rollar. Todos comen pizza, esto es diversión. Fiesta, 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 fiesta sin parar. ¡Bullseye! ¡Yeah!